Buenas noches, amigas y amigos de La Mula Televisión. Bienvenidos a Conducta Impropia. Soy Gio Infante y este día, este año, este gobierno, busquemos el espacio temporal que querramos y vamos a tener como resultado que el Perú está retrocediendo sistemáticamente en relación a todos los países de la región. ¿Por qué? Porque esta mañana en las normas legales ha sido publicado el decreto ley 1150, ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que en su tercera tabla de infracciones muy graves contiene la infracción muy grave número 55, que les leo la letra: tener relaciones sexuales con personas del mismo género que generen escándalo o menoscaben la imagen de la institución policial es una falta muy grave que será sancionada desde este día con el pase a la situación definitiva del retiro. Es decir, el Perú de este modo sanciona la homosexualidad en la policía. Esta sanción era parte de la derogada ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú que promovió en el año 2009 Mercedes Cabanillas, la ley 29356. Esta mañana, el presidente Humala y el ministro del Interior dieron este decreto legislativo 1150 que deroga la ley aprobada por el gobierno aprista en el año 2009 y da un nuevo reglamento con faltas leves, graves y muy graves. Una de las faltas muy graves que el gobierno de Humala toma de la ley aprobada por el APRA y que mantiene actualmente es sancionar la homosexualidad en la policía. Esto, además, confirma la vocación homofóbica y antidemocrática del gobierno encabezado por Ollanta Humala Tasso. Este lunes fue presentado el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, construido a lo largo del último año con una serie de consultas entre el Estado y la sociedad civil. El Plan Nacional de Derechos Humanos presentado no es una versión final, no es una versión promulgada por el presidente, sino una versión abierta al debate. Este plan contenía un componente que les leo: adecuar el anexo de la ley derogada esta mañana para que deje de sancionar la homosexualidad de acuerdo a indicaciones del Tribunal Constitucional. Es decir, el presidente Humala hoy, con su decreto legislativo 1150, ha violado el plan de derechos humanos que ha presentado su ministra de Justicia solamente 24 horas antes. Esa es la situación de improvisación que tiene el actual gobierno frente a los derechos humanos en nuestro país. Y no es solo eso. Esta sanción homofóbica está además desatendiendo y en claro desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 23-2003 del Tribunal Constitucional, que establecía que era inconstitucional sancionar la homosexualidad en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, y por lo tanto en su momento derogaba una serie de artículos del Código de Justicia Militar. ¿Cuál es otra de las gracias que está cometiendo el presidente Humala con este decreto 1150 y en general con su política de derechos humanos? A lo largo del último año se construyó lo que debiera ser el nuevo plan de derechos humanos, es decir, el plan que debiera guiar a nuestro país durante los próximos 4 años en nuestro accionar
para que todos los ciudadanos, para que todos los peruanos seamos iguales ante la ley. Este plan tuvo un proceso de validación. Hace exactamente un mes, el Estado convocó a una serie de activistas y de expertos de muy distintas comunidades para que diéramos nuestra opinión sobre el plan que ellos habían elaborado como producto de una serie de consultas. En el plan que nos entregaron había 15 puntos que de algún modo respetaban, reconocían los derechos de las personas homosexuales y transgénero. A esos 15 puntos, las y los activistas les agregamos, les aumentamos algunas cosas que nos parecían fundamentales. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente Humala y el viceministro de Derechos Humanos, José Ávila, el Mister Ávila, como lo conocemos ahora? Ha convertido los 15 puntos en 9, es decir, ha censurado algunos de los componentes que nos parecían más importantes para los derechos de las personas homosexuales. ¿Qué es lo que ha censurado? Ha censurado que el Perú adopte medidas de sensibilización contra la homofobia, es decir, campañas públicas. Ha censurado la recomendación al Congreso de que se apruebe una ley que reconozca la identidad de género de las personas travestis y que por lo tanto puedan tener DNI. O sea, el presidente Humala y el viceministro Ávila no quieren que las travestis tengan DNI en ese país. ¿Qué más han censurado? Que los planes de igualdad de oportunidades en las regiones contengan protección efectiva para las personas homosexuales. ¿Qué más? Establecer acciones contra el bullying homofóbico. En nuestro país, los adolescentes gays y las adolescentes lesbianas se suicidan por el rechazo de sus hogares, de sus familias, de sus escuelas, ¿no? Y el Estado peruano, en lugar de desarrollar políticas para proteger sus vidas y para que no los discriminen, para que no los hostilicen, ¿qué es lo que hace? Censura que haya algún tipo de trabajo contra el bullying homofóbico. ¿Qué otra cosa se ha censurado? Capacitar a los funcionarios públicos de este país contra la homofobia. ¿Qué más? Han censurado de los puntos que el propio Estado estaba proponiendo, ¿ya? El compromiso de aplicar y de adaptar las normas de nuestro país a los principios de Yogyakarta, que son una recomendación de las Naciones Unidas, que además el Perú ha dicho en dos oportunidades en las Naciones Unidas que va a acatar y que va a incorporar a la legislación interna. O sea, el viceministro de Derechos Humanos, Mr. Ávila, ha censurado del plan de derechos humanos componentes vitales para garantizar el derecho a la vida de las personas homosexuales, pero además ha censurado cosas que el Estado peruano ya está comprometido a hacer. Y evidentemente también han censurado componentes que estábamos proponiendo desde la sociedad civil. Y uno de los componentes clave era el reconocimiento de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. No matrimonio, porque entendemos que hay un candado constitucional, por un lado, porque entendemos que el conjunto de países que en ese momento tiene matrimonio igualitario ha pasado por otras formas previas de reconocimiento. Entonces dijimos, bueno, este efectivamente es un tema delicado sobre el que no hay consensos en el país, qué sé yo, pero los derechos humanos tienen que reconocerse. Ya en mayo de este año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le llamó la atención al Perú porque en este país, que se pretende moderno, las personas homosexuales no tenemos derecho a, por ejemplo, acceder a la vivienda. No tenemos derecho a conformar una sociedad de gananciales. Yo no tengo derecho a sumar mi sueldo con el de mi pareja para tener un lugar donde vivir o donde morir, como quieran verlo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, una propuesta base es la de uniones civiles, que está incluso en desmedro de lo que se está discutiendo en todo el continente. Pero parece que al gobierno de Ollanta Humala le da el mismo miedo que le daba al gobierno de Alejandro Toledo y de Alan García. Es decir, como no quieren de ningún modo que en algún momento se nos ocurra casarnos, como quieren proteger esta sacrosanta palabrita del matrimonio, hay que negarles a las personas homosexuales cualquier tipo de derechos, ¿no? Hay que negarles el reconocimiento de las uniones civiles, o sea, y eso que si esto se incorporaba en el plan, no es que pasado mañana ya podíamos tener uniones civiles, sino que el tema tenía que pasar para ser debatido en el Congreso. O sea, iba a haber aún un debate
como país. Sin embargo, Mr. Ávila ha censurado ese componente en el plan y por lo tanto nuestro país no puede discutir sobre uniones civiles a no ser que a alguien se le ocurra proponerlo, cosa que vemos bastante complicada, ¿no? Esa es la situación de los derechos humanos de las personas homosexuales en nuestro país. Es decir, el presidente Humala confirma de este modo su vocación homofóbica y autoritaria. Tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos que es producto de una censura y de un recorte a los derechos que hemos exigido a las personas lesbianas, travestis, gays y bisexuales. Y además, nuestro país ha regresado a 1920 porque hoy hemos tenido el triste privilegio de ver cómo se convierte en ley la homofobia y cómo se deroga una ley, se reemplaza por un decreto legislativo, el 1150, pero se mantiene lo más asqueroso de esta ley derogada, es decir, la sanción a las personas homosexuales. Bienvenidos al Perú. Bienvenidos a la gran transformación del presidente Humala. Bienvenidos al mundo del respeto a los derechos humanos del viceministro de Derechos Humanos, Mr. Ávila. Qué bonito país. Qué bonito país. Pero por lo menos hay avances, pero no en el Perú. Hay avances en la región. Hace muy pocos minutos ha sido aprobada la ley del matrimonio igualitario, del matrimonio para las parejas del mismo sexo en Uruguay. Y además, aprobada por un amplio margen. De acuerdo a la información que tenemos acá, la norma se aprobó con 81 de 87 votos. Es decir, por lo menos tenemos una razón para celebrar. Claro, con el sentimiento de envidia de que el Perú está cada vez más lejos de una realidad como esta. Así que, en este que es nuestro último programa del año, hemos decidido celebrar con personas que nos han acompañado a lo largo de este año y cuyos itinerarios y perspectivas sobre los derechos de las personas lesbianas, travestis y gays creo nos van a permitir entender no solamente qué es lo que nos deja el 2012, sino cuáles son los retos para el 2013, si es que los mayas nos permiten llegar. Tenemos esta noche a Lucero Cuba, que es investigadora del programa de desarrollo y transformación global de la de programa Democracia y Transformación Global, que acaba de publicar Entre Orgullos y Resistencias. Y también nos acompaña Jorge Chávez, periodista, director del diario de Lima Gay y expresidente del MOL. Buenas noches, querido, querida. ¿Qué tal? ¿Cómo toman esta noche después de estas dos noticias bomba? Tres, ¿no? Bueno, la de Uruguay bueno. Era previsible. Pero... Sí, bueno, la de Uruguay es una noticia buena, las otras dos son noticias tristes, ¿no? Y en realidad lo que han hecho es repetir exactamente lo que estaba en el texto de la ley anterior. Uh-huh. O sea, siendo buena gente podría decir que se les ha pasado. Pero, digamos, en realidad es absurdo, ¿no? O sea, si se va a castigar, digamos, una de las relaciones sexuales que causen escándalo, las de cualquiera, en todo caso, no solo las con personas del mismo género, como dice la ley, que era justamente lo que se criticaba la vez anterior. O sea, incluso lo que dicen alguna vez el Tribunal Constitucional, alguna vez, y en los desarrollos, uh-huh. Se dice, si se considera que las relaciones sexuales no tienen sentido o tienen alguna situación que atenta contra, digamos, la vida castrense, por algo así, todas. De relaciones sexuales. Claro, no es solamente las de... Es con personas del mismo sexo. Uh-huh. O sea, puede ser ya, digamos, que la vida sexual de un policía pueda, no deba, digamos, guardar cierta compostura. Pero ya sea que la tenga con otro hombre, con otra mujer, con quien sea. O con quien sea. No una en particular, ¿no? Uh-huh. No, además está claro que el elemento escandaloso ahí es la relación homosexual, ¿no? O sea, y si lo añaden es para, digamos, para tener algo de qué colgarse, pero en realidad lo que se está diciendo es que las relaciones homosexuales de por sí son escandalosas y de por sí dañan obviamente la imagen de una institución machista, fálica, donde hay violaciones y no se condena en ningún momento a la heterosexualidad, digamos, que produce esas violaciones. Escandalosa. Ajá. Escandalosísima.
que no, no genera una cosa que a mí me pareció de, o sea, yo la verdad, Jorge, dudo esta tesis de, bueno, tomaron el Word de la ley anterior y se les pasó a borrar esta parte, ¿ya? ¿Por qué? Les cuento. Quienes hayan comprado las normas legales, ¿ya? Busquen la página 70 de la separada de las normas legales de hoyo, se la bajan del peruano, es muy sencillo, ¿ya? Entonces tienen la ley, ¿no? Con su título y todo el rollo, todo el mamotreto de la ley, y en la versión anterior, la versión del 2009, simplemente estaban las tres tablitas, de faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Ahora, esas tablas tienen además subtítulos, ¿ya? Han clasificado, han unido los tipos de faltas por temas, ¿ya? Y esta falta muy grave número 55 está en la tabla de faltas muy graves bajo el subtítulo, acá lo tengo, a ver, lo que pasa es que estamos, este es un día de locura, francamente, ya, el subtítulo se llama imagen institucional, o sea, no son faltas, no son delitos de función, no, no son delitos que afecten la honorabilidad de la institución, no, esta es una falta que atenta contra la imagen institucional y en ese componente además lo han puesto. Entonces, para proteger la viril imagen de la institución policial, ¿no? Hay que sancionar a los homosexuales. O sea, difícil que haya sido sin darse cuenta. Sí. Recuerdo que también hubo un caso con un alto oficial de la policía que tuvo problemas porque se le vio saliendo con una trampa de un hostal. En ese caso ahí también, ¿fue el problema por utilizar el auto de la policía o también por el hecho que era una conducta escandalosa? No recuerdo. Por ambas cosas, se sancionó porque además la ley anterior, que yo aún no he analizado de modo completo la nueva, pero la anterior señalaba también, sancionaba no solamente la homosexualidad, sino sancionaba a los policías acabolteros. Ya, sancionaba la infidelidad. Sí, recuerdo que había eso también. Y sancionaba una serie de cosas, ¿no? Un policía para poder dar declaraciones a la prensa sobre cualquier tema, si no sea un tema de función, tenía que pedir permiso a su... a su comandante, ¿no? O sea, a su superior inmediato. Sí. ¿Ya? A su línea de mando. A su línea de mando, ¿no? Al igual que como para casarse... Ajá, anteriormente. Anteriormente en las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, era una ley que terminaba violando la intimidad, el derecho a la intimidad y a la autonomía de las personas. Pero ahora... Esta ley yo creo que es reflejo un poco de lo que ha ido sucediendo, pero ¿cómo evalúan el 2012? Así que, a ver, por categorías, ¿qué es lo bueno que nos deja el 2012? Acá en el Perú, obviamente. Sí, ese es el desafío. Porque si hablamos a nivel del mundo, hay bastante todo de qué hablar, pero... Pero a ver, para ponerla sencilla, mientras desarrollamos el programa, a ver... ¿Qué es lo bonito que nos deja el 2012 a nivel mundial? Ay, a nivel mundial muchas cosas. no sé ya, pero que si hablamos de nuestros derechos, es que siempre cuando hablo se me viene a la mente, pucha, pues que acaban de aprobar la pena de muerte en Uganda otra vez o cosas así, pero en general en la región va bastante... Lo de Uruguay, que ha sido lo más reciente. ¿No? De Uruguay es ahorita. Pero digamos, también digamos la... que se está abriendo el matrimonio en Francia, que justamente están en proceso de... En Ecuador se sancionan las clínicas de homosexualidad, también tenemos a la ministra lesbiana. La primera ministra lesbiana. Activista, o sea, no es cualquier lesbiana, ¿no? Digamos, ajá. No puedo mencionar. También en Brasil, que se abrieron los matrimonios también de igualitarios por decisión judicial, y que ya se realizaron algunos en varios estados brasileños, por ejemplo. En Bolivia ya se van por el matrimonio. Ya. Todo el 2013 fue ¿matrimonio pura en campaña. Bolivia? Sí, hay una campaña bien fuerte en Bolivia. ¿Qué? Sí, ya está todo... Disculpen, pero es que no puedo creer que Bolivia... En realidad había una ley de unión civil que estaba ya en el Congreso. Mejor. Sí, es que es bárbaro. O sea, me acabas de dejar en shock. Porque, digamos, ya puede sonar xenófobo, todo lo que quieran, ¿ya? Pero hay gente que, claro, desde un ánimo medio xenófobo, lo que dicen es que Bolivia solamente existe para poder estar en cualquier tipo de evaluación detrás del Perú. No, o sea, que Bolivia solamente existía para que el Perú no sea el último de la lista. Ahora es Haití. Bueno, no, pero sospecho que en varias cosas incluso podemos ser peor que Haití.
Sí. No, y pucha, me parece muy, muy bueno el caso de Bolivia porque te da cuenta de cómo una serie de transformaciones se dan de la mano, ¿no? Y se dan porque se estabiliza un poder central que está muy ligado a la iglesia, muy ligado al poder económico, y se pueden emerger transformaciones, ¿no? En el caso de Bolivia, tengo entendido, ahora que estuvimos en el encuentro ya, ya están, eso algo que me sorprendió, están por su octavo Congreso Nacional. O sea, ya han tenido 8 encuentros nacionales LGTB, algo que acá hemos tenido una Solo sola uno. vez y de Solo ahí nunca uno. más. Y dudo que tengamos Y en ese otro. octavo congreso se ha llegado a ese acuerdo, ¿no? Que la principal estrategia de ahora en adelante, todo el 2013, es el matrimonio igualitario. Y con la modificación de no sé qué artículo, Sí, toda sí. una cuestión, ¿no? Sí, porque de hecho habían ya propuestas legales Se en el propuso en Congreso. La la unión civil. constitucional, O se sea, había intentado meter, pero obviamente no no pasó. salió, no Pero pasó salió. al menos la protección, y ahora se van por ahí y yo creo que sí, sí es posible, ¿no? También en Colombia el Congreso está discutiendo y si no llega a ningún acuerdo en mayo del próximo año, automáticamente por decisión judicial el matrimonio también igualitario va a Si ser no llegan a vigente. acuerdo, Si no, es que qué loca. ¿Cómo el, es eso? claro, es que la Corte Constitucional le Si dio un... le hacen mi iniciativa positivo. Claro, no, la Corte Constitucional dio la orden que si el Congreso no legislaba hasta mayo de 2013, o sea, automáticamente por, digamos, por control difuso, como se dice, o sea, quedaba eliminada toda diferenciación en el matrimonio que tenga que ser entre hombre y mujer, y se podían casar por disposición judicial. ¡Qué genial! Y entonces ellos están ahorita en plena discusión en Bogotá, no están que sí, que no, Están, pero saben que tienen la línea para el mayo de 2013. Si no han llegado a un acuerdo, es están automático. boicoteando las reuniones para llegar a mayo y que no haya Claro, yo evidentemente me iría por ahí, ¿no? Claro, ahí están en ese, o sea, digo, y teniendo cosas muy cerca, tenemos cosas positivas e interesantes en Claro, o Colombia, en sea, no es necesario Bolivia, que miremos a Estados a Unidos con Francia. Obama, No, y Estados Francia. Unidos está mucho más atrás que Argentina, que México. Claro, pero además por la propia constitución federativa por un lado, y lo otro es que, oye, Perú y Estados Unidos tienen muchísimo en común, pero por la fuerza de los sectores antiderechos, ¿no? Además, son los Que mismos, o son los sea, mismos, pues, claro, el o mismo sea, financiamiento. todo el cinturón bíblico financia a nuestro amigo José Linares, a quien le mando un saludo. Muchas gracias, amigo Linares, por haberme dedicado un tuit esta mañana. Estoy muy ¿Qué te agradecido. ha dicho? Que tengo que ser tolerante porque él sí va a ganar en la La revocatoria. revocatoria. Sí, Claro, va a ganar el así sí, como... pero el sí va a continuar Susana. ¿No? Sí, como Robbie ganó en Estados Unidos, ¿no? Eso Claro, pusiste, ¿no? Sí. claro. Va a ganar el sí en la revocatoria como Romney en Estados Unidos. O sea, pobrecito. Bueno, no, no nos burlemos del amigo Linares. A ver, eso es lo bueno en términos internacionales, lo bonito. ¿Ya? Y lo bueno. ¿Qué es lo malo A nivel a internacional, nivel internacional? lo que mencionabas de Uganda, que ha sido, digamos, de las cosas más terribles después, en África han habido con montones de situaciones de violaciones de derechos humanos en Camerún, por ejemplo, y digamos, o sea, que han encarcelado personas homosexuales. Uno en un caso recuerdo por haber enviado un mensaje de texto, se supo que se ponía romántico a otro hombre. Lo mandaron a la cárcel a los dos. En Rusia también, ¿no? En Rusia Que se también. penaliza la homosexualidad y se Y prohíbe hacer se marcha del orgullo, ¿no? prohíbe 100 años los prohíbe La la propaganda propaganda homosexual. homosexual. Sí, por El lobby ejemplo, gay. el lobby gay y digamos, esas han sido de las cosas así más terribles, ¿no? Que han ocurrido a nivel mundial, que recuerda en ese momento. No, pero además termina siendo bárbaro. O sea, ya lo de Rusia a mí me parece escandaloso. Okay, que no apruebes una ley, pasa. ¿Ya? Que sanciones la homosexualidad, ya, alarmante. Pero eso de prohibir la propaganda homosexual, o sea, Está ya. prohibido hablar del tema, O sea, ya es mencionarlo. bárbaro. Claro, por suerte el primer ministro recién hace unos días dijo que eso no va a ser ley federal. Bueno, por lo menos. Dice que, como dijo, que las cuestiones de los rechazos, la intolerancia es una cuestión personal. O sea, que no va a ser ley federal, pero de todos modos en diversas regiones de Rusia hay esas leyes. Y en París también, ¿no? Donde supuestamente
Es un país muy progresista, de Sí. mente abierta. Ahora con la discusión de matrimonio igualitario han salido los sectores más conservadores Grandes a dar, manifestaciones, así, digamos, su oposición. sus últimas apariciones públicas. Y leer Es las bien cosas fuerte, que ¿no? Es bien dicen, eso es fuerte. terrible, o sea, hay gente que dicen, o sea, que por si legalizamos el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿por qué no la zoofilia? ¿Por qué no la necrofilia? O sea, ¿ya qué Ay, sí importa? que legalicen todo eso. O sea, que le dicen todo, y dicen, ya es no, dice, ellos dicen, no, que es equivalente. Después decían que permitir que los gays críen hijos es como criar, permitirles que se críen terroristas. Es como, es así, Que cosas no se han visto. espantosas. Cosas increíbles que vengan de un país supuestamente tan civilizado como Francia, pero que también tiene, bueno, digamos, un sector terriblemente conservador, Sí, no, es bárbaro además en un contexto en el que lo que está en debate es de modo real si es que las personas somos iguales, si es que tenemos o ajá. no los mismos derechos. O sea, Si somos humanos, Si somos si humanos. tenemos Somos alma humanos. también, ¿no? Ay, No, cacho, si estoy somos traumada. humanos. Casi, si tenemos alma como en Casi, tiempos de ¿no? la conquista. Bueno, Tito Bracamonte lo que dice es que las personas homosexuales somos los indígenas del siglo XXI, ¿no? Y yo empiezo a sospechar que en realidad razón no le falta, ¿no? En un contexto en el que, por ejemplo, la ministra de Darribas, la ministra de Justicia, sale a decir sobre el plan de derechos humanos que en ese momento tenemos que el plan es sobre los grandes consensos del país y que el plan no tiene que generar ningún tipo de desencuentro ni de debate. Y como el plan no debe generar debate, hay que censurar todo lo que tenga que ver con derechos de las personas homosexuales. Y con aborto. Y con aborto, ¿no? O sea, Ajá. derechos de las personas homosexuales, de las mujeres. O sea, hay que censurar todos los derechos de las personas diferentes, entre Diferentes. comillas, ¿no? De aquellos que no valen la pena. Pero eso sí es derechos humanos del statu quo. La cosa es que los derechos humanos tienen una vocación de avance, de progreso, de ir cambiando. No es una, no es una cosa estática. Sí, pero en ese... Acá me están pasando una nota que no entiendo. ¿Qué están hablando? Bueno, es que, sí, pues lo que está en debate finalmente es si las personas homosexuales somos o no humanos. O Humanos. sea, ese yo creo que es el debate principal que nos tiene amarrados a esta, disculpen, a esta mierda que tenemos de país y de gobierno, ¿no? Ahora, frente a un gobierno tan malo como el del presidente Humala, frente a un gobierno con ese tipo de vocación homofóbica, autoritaria, ¿no? A mí cosas como las de Uruguay, que el Congreso de Uruguay esta noche haya decidido, además con un margen tan amplio de mayoría, decidir que las personas homosexuales somos ciudadanos de primera categoría y que tenemos los mismos derechos, con los mismos nombres, además, con los mismos alcances, con la misma protección, con las mismas obligaciones. Es decir, que el Congreso de Uruguay haya decidido esta noche que todas y todos los uruguayes valen lo mismo y tienen derecho al matrimonio igualitario, es una conquista importantísima que desde este espacio creo que hay que repetir una y otra vez, que hay que saludar además. Y desde el Movimiento Homosexual de Lima, sí, todas nuestras felicitaciones al movimiento TLGB de Uruguay y a las y los legisladores uruguayos, porque creo que nos están enseñando cuál es el sentido real de la democracia. Creo que nos están enseñando que sí es posible en ese continente garantizar la igualdad plena y generar procesos de transformación, ¿no? ¿Qué tan alejado está nuestro Congreso de eso? Bastante. Más lo que creo que una de las lecciones importantes de lo de Uruguay y de varias cosas que se están moviendo actualmente es el hecho de que las personas que no son LGTB, o sea, personas heterosexuales que son aliadas, no deben simplemente estar calladas mirando, o sea, decir sí, te apoyo, no hago nada en contra, sino que deben manifestarse y salir con nosotros. Eso muchas veces nos falta. Hay algunas cuantas personas, algunas caras notables, pero sí bien poquitas, si te das cuenta, las que se atreven a comprarse el pleito, así de igual a igual, ponerse a nuestro lado. Entonces, eso es lo que falta. O sea, solos realmente no lo vamos a conseguir. O sea, es cierto, somos una minoría y necesitamos aliados. Y necesitamos aliados, obviamente, no LGBT. Y entonces, en eso tenemos que trabajar, es mi opinión, creo. Que los derechos, que esos derechos, que los derechos de las personas LGBT se han visto como lo que son, ¿no? Como Ajá, derechos de humanos. todos.
Entonces, que sea un pleito que se compren también personas que no estén involucradas directamente, pero por una situación de principio, o sea, se pongan de nuestro lado abiertamente, o sea, no detrás, junto a nosotros. Mira, ahí, por ejemplo, yo creo que hay un proceso interesante que está pasando en ese momento. La última semana, por ejemplo, yo he recibido notas de solidaridad desde el MOL, ya, respecto a lo que está pasando en el plan y otras cosas en el país, de 4 personas que me parecen claves, ¿no? Bueno, desde el Movimiento de Derechos Humanos, gente que tiene el compromiso de toda la vida, ¿no? Pancho Soberón, que además ayer ha sido reconocido por la Coordinadora de Derechos Humanos por su trayectoria. Pancho está además en un momento muy delicado de salud y sí creo, por ejemplo, importante también señalar claramente nuestra gratitud a Pancho Soberón, que es probablemente del Movimiento de Derechos Humanos, quien a lo largo de su trayectoria represente todo esto que organizaciones como el MOL le debemos al Movimiento de Derechos Humanos al haberse comprado, no ahorita, sino hace mucho tiempo, nuestras luchas, en un contexto donde muchos y muchas seguían diciendo, incluso desde los propios derechos humanos, que éramos enfermos, una aberración, pecadores, delincuentes, y qué sé yo, ¿no? Y ahí la interesa de Pancho, yo creo que ha sido clave. Luego, Rocío Silva Santisteban, que ahorita está a cargo de la Coordinadora de Derechos Humanos y que tiene la película muy clara sobre derechos TLGB, Javier Mujica, de Perú Equidad, y Ronald Gamarra, creo que son 4 personas que desde el Movimiento de Derechos Humanos tienen un rol fundamental, pero fuera de esta pequeña burbuja que somos el Movimiento de Derechos Humanos, me ha sorprendido muy gratamente escuchar a 2 congresistas hablar claro sobre este tema. Bueno, a una persona en ese momento y a otras 2 personas de modo más o menos constante. Javier Díez Canseco, que es ahorita víctima de todo un tejido de la mafia fujimontesinista, aprista y nacionalista en el Congreso. Javier se ha comprado el pleito de esto, no ahorita, sino en los 80s, ¿no? Sacando a las locas de la cárcel cuando eran detenidas arbitrariamente. Carlos Bruce, que se ha convertido en uno de los despachos más militantes. Y alguien que me sorprendió gratamente, Marisol Pérez Tello. Marisol Pérez Tello, del PPC, además, hace unos días en el programa de Beto Ortiz, señalaba de modo muy claro cómo nuestro país tenía que empezar a reconocer los derechos de las personas homosexuales porque era lo mínimo exigible, o sea, el derecho a que no te discriminen y a que no te maten era lo mínimo exigible que el Perú tenía que darnos. Y que ella estaba totalmente convencida de esto, y más bien quienes argumentaban en contra eran el propio Beto Ortiz, que es homosexual, conservador y con una automofobia bárbara, y Altuve, conchudamente, Altuve. Claro, parece que Marisol Pérez Tello es por fin una liberal de verdad. O sea, porque yo que estuve alguna vez en el PPC, sé que en realidad si uno estudia bien los principios socialcristianos, no hay nada que diga que uno tiene que estar en contra de los derechos de las personas LGBT. O sea, las personas deben tener autonomía plena para desarrollarse, y si no quiere, sin intervención del Estado, en la economía y todo lo demás, pero eso no tiene nada que ver con el que uno pueda, con el que la persona tenga que ser católica practicante y tenga que estar casada de manera heterosexual. No, en los principios básicos de, digamos, de la visión liberal, política liberal, no hay nada en contra, per sí mismo, excepto en el Perú, donde eso, los liberales son los menos liberales de todos los que existen. Ahora, es que en el Perú yo creo que no tenemos liberales, ¿no? O sea, yo Perú posible creo que en algún momento podía convertirse en el Partido Liberal del Perú, pero en realidad, sí, pues, lo que pasa es que no, pues, o sea, lo que hay es una derecha extrema anticuada y populismos, ¿no? Es que lo liberal y la justicia en realidad históricamente han sido prácticamente contradictorios, antónimos, vienen de vertientes totalmente distintas y se han desarrollado muy distintos, ¿no? Yo estaba pensando ahora también si vemos, ¿no?, la cuestión de nuestros derechos en los demás países, creo que tendríamos que ver necesariamente, y esto sí ya lo planteo como, no sé, balance y ver para futuro en la región, en Latinoamérica, donde más se están fortaleciendo los movimientos y donde más se están logrando cierto tipo de avances son en aquellos donde hay gobiernos progresistas, ¿no? Que digamos, sí han enfrentado a la
a los grupos de poder tradicionales, ¿no? Cosa que acá no pasó, ¿no? Que supuestamente con Ollanta esa era la idea de todos los que votamos, pero finalmente se quedó tal y como estaba, ¿no? Entonces Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, todos tienen gobiernos de izquierda. Y por ejemplo en Honduras, que es donde había sido el golpe ahora hace unos meses, es evidente cómo también este golpe y la derecha que derroca todo lo avanzado ha afectado muchísimo a la comunidad LGB, ¿no? Las trans, los crímenes de odio se han recrudecido y están registrando en estos meses la mayor cantidad de crímenes de odio que habían a comparación de antes, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a ver aliados, ¿no? Como movimiento, tenemos que ver necesariamente aquellas otras fuerzas que pueden o no enmarcarse en derechos humanos, que también ya es una construcción súper occidental, ¿no? Y que nace de los hombres burgueses, ¿no? Y evidentemente las mujeres en algún momento tampoco éramos humanos, ¿no? Y ahora, bueno, como lesbiana tampoco soy humana. Claro, pero... pero la cuestión es ver en estos aliados actores políticos, ¿no? Uh-huh. Y no tanto por la cuestión, qué sé yo, pues, discursiva. Obviamente, aliados individuales para la cuestión de incidencia en el Estado siempre va a ser necesario un análisis de actores ya más individuales, ¿no? Que vemos a, dentro del PPC, que es un partido súper conservador, a una persona que mal que bien tiene algo de sensatez, ¿no? Pero, digamos, por ahí tiene que ir el horizonte, ¿no? Si no, o sea, es, por ejemplo, Evo en Bolivia, para que no le haga golpe a la derecha, necesitaba sí o sí contar con el apoyo de las mujeres, contar con el apoyo de gays, lesbianas, trans. Entonces, aunque pensara lo que él pensara, que al final, digamos, eso ya queda dentro de él, tenía necesariamente que ceder por ese lado y que la Constitución incluya orientación sexual y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero ahí, por ejemplo, yo creo que, más bien, el discurso, que es un discurso liberal, finalmente, ¿no? Y que además nace con la modernidad, que es el discurso de los derechos y las libertades, ¿no? Uh-huh. Ha ido evolucionando progresivamente y es actualmente la principal base para la construcción de una sociedad y de un Estado moderno. O sea, yo no concibo en la actualidad ningún tipo de apuesta democrática que pueda ser plausible si es que no incluye en su esencia fundamental los principios de los derechos humanos, ¿no? Que lo que busca es justamente la libertad de los individuos, la capacidad de autodeterminación sobre sus vidas y que se garanticen estándares mínimos que hagan habitables sus vidas. O sea, esto que finalmente ha terminado siendo adjudicado a las izquierdas, especialmente durante las últimas décadas, es en realidad el corazón del pensamiento liberal. Y ahí lo que me sorprende es que quienes se denominan liberales intentan ocultar los derechos humanos y que nos definimos progresistas desde las izquierdas, somos los que fundamentalmente hemos terminado siendo el soporte de los derechos. Lo que pasa es que eso no es ahora, o sea, eso es desde que nace, o sea, la liberalidad o el liberalismo nace como el liberalismo económico y nace para deslindar de una monarquía y de unos poderes rentistas a partir de la libertad de empresa, la libertad de propiedad privada. Pero el liberalismo es laico en su nacimiento en Europa, y aquí en América Latina el liberalismo está casado con la iglesia, y esa es la parte... O sea, en ese momento histórico, obviamente la iglesia estaba con el poder que hegemónico, ¿no? Y la cuestión, los valores de justicia y los valores de igualdad han nacido no con los liberales que empezaron a ponerlo en práctica, a ejercerlo, sino con realmente desde la izquierda, ¿no? Rousseau, Marx, el comunismo, son aquellas corrientes que han aportado el elemento de igualdad más real, ¿no? Más real, que no está sujeta, que no es solamente una igualdad formal ante el Estado, bla, bla, bla. Claro, ahora, lo otro es... Por eso yo creo que no podemos fundar, no puede, o sea, a mí me parece, o sea, yo siento que perdería todo sentido mi vida si es que fundamos nuestra lucha y nuestros objetivos en
en toda la ideología de derechos humanos como esencia. Para mí es una herramienta. Es una herramienta dentro de un Estado, del Estado que mal que bien ahí tenemos, ¿no? Que funciona de determinada forma, con una democracia representativa. Pero sí, pero queremos buscar realmente cambios, nuestros núcleos necesariamente tendrían que cuestionar todo eso, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ahí sí discrepo, ¿ya? Porque en mi experiencia, en mi accionar político, ¿cuál es la base que creo fundamental, ya, para las construcciones ideológicas, tanto de izquierda, así, progresistas, como para las, para los sectores liberales, para, digamos, para la derecha económica, ¿no? Creo que justamente el asunto de cómo el sistema de poder equilibra las relaciones sociales o define las relaciones sociales, pero a partir del sujeto, ¿no? Y ya, ahí puede ser cuestionable de si es el sujeto o es la colectividad, yeah. si es la comunidad, ¿no? Ya, podemos uh-huh. discutir eso, creo que es un debate saludable también, ¿no? Uh-huh. Pero, ya, finalmente, ¿cómo es que se enuncia este sistema de cara a las personas, ¿no? Y sí creo que ahí lo fundamental, ¿ya? Y la base para cualquier modelo social es cómo se garantiza la habitabilidad de las vidas, ¿no? Y en ese contexto sí creo que son más bien es más bien la concepción de derechos humanos, no un instrumento, ¿ya? Sino lo que debiera constituirse en la base fundamental, ¿ya? Del entendimiento de las sociedades modernas, ¿no? O sea, creo que el Occidente, si no asume que son los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos aquello que debiera inspirar su existencia, ¿ya? Terminamos estando más bien cerca de modelos como el que tenemos actualmente, ¿no? Modelos donde hay sujetos de primera y de segunda categoría, modelos donde, bueno, pues hay, donde podemos discutir finalmente si es que las personas homosexuales tenemos o no tenemos alma, que es un poco el debate que hay en ese momento, ¿no? Donde tienes al viceministro de Derechos Humanos diciendo, bueno, pero el plan incluye a todos, menos a los homosexuales, ¿no? Pero fuera de ellos incluye a todo el mundo, este plan. Incluye a todos los humanos que los que... A todos los que son humanos de verdad, y tienen alma de modo incuestionable. ¿No? O sea, nosotros tenemos alma parcial. Claro, ¿no? Entonces, por ahí sí me parece complicado cómo es que terminamos entendiendo los derechos humanos, y como instrumento o como base fundamental. Son ambas cosas, en realidad, porque los derechos humanos son, digamos, la concepción central, digamos, de la cual se ve la existencia de la humanidad y las relaciones entre las personas. Y a la vez, a través del sistema de derechos humanos, del sistema judicial, político, de los derechos humanos, la manera de hacerlos cumplir. O sea, lo que pasa es que hay varias visiones del mundo. Depende de uno mire el mundo cómo, ¿no? Entonces, uno entiende el mundo como las relaciones entre personas, y las relaciones entre personas no existen sin derecho. O sea, no es la ley del más fuerte. Yo quiero eso, y si soy más fuerte que tú, te lo quito y ya, pues, ¿no? Se acabó. Te violo, te mato, te quito lo que tengas y se acabó. Entonces, tiene que haber, como tantas veces he dicho, un Leviatán, un Estado que ordene las cosas. Y ese Estado tiene que tener una especie de mandamientos mínimos que tiene que cumplir, y esos son los derechos humanos. O sea, la organización social necesita unos estándares que debe cumplir. Entonces, los estados y la relación entre estados, todo se debe cumplir con esto, garantizar la vida de las personas, la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta habitabilidad de la vida. Todas las personas deben poder vivir sus vidas, mínimamente. Nadie tiene derecho a imponer su visión del mundo, ni su religión, ni sus creencias, ni nada al otro. Tú puedes pensar que el otro, que los homosexuales se van a ir al infierno, o que los que no rezan todos los domingos se van a ir al infierno, es tu derecho de pensarlo, pero no puedes imponérselo al vecino ni hacer nada al otro para eliminar de lo de tu camino. Eso, digamos, claro. Y eso solo se consigue con la vigencia de los derechos humanos. Claro, ahora, independientemente de cómo los vemos, y como base, como instrumento, lo que tenemos de modo real es que en el mundo hay una larga serie de avances y de retrocesos. Ajá. Ahora, el desafío de esta noche, ¿qué es lo bueno que deje el 2012 en cuanto a derechos humanos de lesbianas, travestis, gays en Perú?
¿Hay algo? En cuanto a derechos humanos, así en cuestiones positivas, en normas, nada. Evidentemente. Gracias por devolvernos la esperanza. Claro, porque la famosa, ni siquiera la famosa ordenanza de Metropolitana nunca salió. La única ordenanza que salió este año creo fue la de Pueblo Libre, el Ministerio de Pueblo Libre en Lima, que incluye la orientación sexual. O sea, a nivel normativo, creo que nada, ¿no? ¿O alguien recuerda algo positivo? No, pues ordenanzas chiquitas por aquí y por allá, que al Ya, pero final digamos, nadie nada, sabe qué nada normativo son importante. por el libre, por ejemplo. Pero no, es que, pucha, yo sí sigo pensando que uno no podemos considerarnos occidente teniendo Bueno, el un Perú no es alto componente, occidente, pero ¿no? eso O es lo que más o sea, menos has dicho, ¿no? Y no, o que, sea por ej que y yo creo que... que hay una aspiración porque eso sea occidente, Y pero que lo otro, único que tenemos ¿por de occidente son dónde? algunos edificios de Miraflores y San Y el Isidro. idioma en el que te estás comunicando. Y el El alfabeto, alfabeto con el que estás ¿no? escribiendo. Qué más, qué Pero bien, más, ¿no? O claro, sea, con pero, o un sea, más allá de alto... eso, es que efectivamente yo creo que el Perú pretende ser occidente, ¿ya? Creo que además hay una clara intención de colocarnos en occidente en términos económicos y Pero ¿de discursivos. quiénes? Pues, ¿quiénes pretenden ser occidente, ¿no? O Claro, pero sea, es que no hay. todos, No todos obviamente, ¿verdad? pretendemos ser occidente. Hay un Claro que occidente no. económico y hay un No. occidente cultural, y el occidente cultural O inexorablemente sea, somos parte. ambos, ¿no? Ambos. O sea, yo no me siento occidente ni cultural, ¿no? Pero tú, uno no piensa si no tiene lenguaje, tú piensas en español, entonces Ah, piensas claro, pero occidentalmente. digamos hay otra serie de elementos Ya, que pero no eso es son de es el occidente, ¿no? Al pero final ya, pero es es... el centro de tu manera de entender el mundo es a partir de un idioma occidental. O sea, No, pero ojo que también es termina siendo medio pendejo esto de en qué lugar nos colocamos, ¿no? Porque igual estamos, por más que cuestionemos o que nos asimilemos al sistema, nos colocamos en un lugar de enunciación, ¿ya? Dentro de marginal, o sea, yo claro. no creo en esos espacios de enunciación totalmente desvinculados de la realidad del sujeto, porque eso sería escindirnos de nuestra realidad, y no, o sea, más bien nos enunciamos, creo, desde una perspectiva crítica de nuestras realidades, ¿no? O sea, o pretendiendo, en tu caso, descolocarnos de lo que hemos entendido como occidente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pretendiendo caminar hacia lo que entendemos de Hacemos modo idealizado todo occidente, occidente, ¿no? más Pero claro. que muy probablemente creo que tiene más puntos en común de los que sospechamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el asunto de tener sujetos autónomos, por ejemplo. O tener estados que no se metan en la cama de los sujetos, sino que garanticen estándares mínimos Exacto. de igualdad o de habitabilidad para las vidas de las personas, ¿no? O sea, lo que a mí me preocupaba un poco era esta cuestión de universalizar tanto la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Como que fuera la base de la humanidad cuando en realidad es un instrumento creado en el siglo XVIII, más o menos, para que la clase burguesa pueda tener un soporte ideológico y como la cuestión del Leviatán, ¿no? Que también es nacen todas estas teorías, que además es bien, bueno, a mí me parece bien, bien tautológico también, ¿no? O sea, también pensar cuál es la naturaleza humana, creo que es un misterio que nunca vamos a poder, siempre vamos a estar inventando teorías para intentar llenar de ahí nuestras acciones, ¿no? Como la cuestión de Leviatán y todas las teorías que nacen con la modernidad, ¿no? A lo que voy es que a mí sí, sí me interpela mucho cuestionarnos toda el carácter universal de los derechos humanos, porque realmente nunca ha sido universal y hasta ahora no es universal, y lo vemos con nosotros mismos, ¿no? Se sigue Claro. debatiendo si es que La tenemos, si es que universalidad somos es o una no humanos, vocación de los ¿no? derechos humanos. O O sea, no sea. me parece una vocación, me parece que es algo que se ha tenido que arrancar a la fuerza y a la fuerza de otros actores que obviamente no han estado incluidos Claro, eso es. dentro a partir de que, o sea, era una exigencia, ¿no? Si vives en un estado liberal, para poder tener una vida habitable hay que hacerle frente a ese estado liberal y hay que intentar posicionarte de alguna u otra forma en el mercado laboral. Y finalmente, por lo que luchas, yo creo que se termina, si es que no sales de ese marco, se termina reduciendo la sobrevivencia, ¿no? O sea, y es claro, o sea, el liberalismo económico sustenta el capitalismo, ¿no? Con toda su ideología, y mientras exista capitalismo, existen vidas que no van a ser habitables, pues. Y ahí entran las categorías de injuria, ¿no? O sea, pueden ser personas indígenas, personas negras, mujeres.
matracas. O sea, la sociedad necesita crear, necesita que esas personas, que sus vidas van a ser desechables, marginales, que no importan, haya una especie de tolerancia o de entendimiento de que, bueno, pues así tiene que ser, ¿no? Como ahora pensamos en todas las travestis que no tienen trabajo y que las matan, que están dedicadas al comercio sexual y muy vulnerables. Se piensa, o sea, no se piensa en, pucha, o sea, realmente cómo es posible que un ser humano no tenga condiciones mínimas de vida, sino, bueno, pues así, así es, se lo buscaron, ¿no? Igual las mujeres que se mueren por abortos inseguros. También hay toda una ideología que nos, que justifica el hecho de que estas personas mueran. Pero entonces, ¿no crees que más bien lo que podemos hacer también es cómo interpelar al sistema frente a esas realidades que terminan contradiciendo, por lo menos en teoría, su motivación, su motivo de existencia, su leitmotiv? Yo creo que hay que empezar a cuestionar radicalmente que es nunca fue su motivo de existencia. O sea, ¿cuándo fue por lo menos discursivamente es, ¿no? ¿O no? Claro. Yo creo que se han arrogado esas ideas para pasar más piola, ¿no? Yo creo que efectivamente se ha terminado instalando un discurso políticamente correcto sobre los derechos humanos, pero también creo muy peligroso cuestionar si es que son los derechos humanos o no debieran ser la base constitutiva de la sociedad. Porque hace un tiempo, cuando hace 6-7 años yo salía de la escuela y llegaba al Partido Socialista, asumía que efectivamente cualquier tipo de revolución y de transformación que diera pie a un mundo en el que lesbianas, travestis, gays, podamos ser ciudadanos y sujetos plenos, pasaba por transformar totalmente las bases del sistema, incluyendo las bases económicas, del modelo social en el que estamos organizados. Sigo creyendo que es necesario transformar las bases. Probablemente me haya vuelto reformista en el camino, ¿ya? Porque, si bien es cierto, creo que la mejor manera de constituir un espacio de igualdad pasa necesariamente por cuestionar las formas en las que hemos sido organizados como sociedad y cómo el capital termina siendo el gran mecanismo que define qué tan ciudadano o no eres. Ahora sí creo que hay posibilidades en las que el sistema puede ir trasladándose a situaciones menos perversas. Ojo, no digo situaciones justas, no digo un horizonte de equidad, ¿no? Digo, sí creo que es posible que se trasladen a situaciones menos perversas, ¿no? Por ejemplo, cuando en Chile es Piñera y no Bachelet quien finalmente logra sacar una ley contra una ley de igualdad, ¿no? O cuando tienes que en Brasil un Brasil sin homofobia, no es creación de Lula, o sea, Lula lo amplía y qué sé yo, ¿no? Pero lo inicia Cardoso, y ahora Dilma Rousseff es guerrillera, lo está mandando directito y sin escalas al basurero. O sea, entonces empiezo a cuestionarme si es que necesariamente son estas luchas mucho más integrales y estructurales las que nos van a orientar a la igualdad para todas y todos. Creo que un horizonte ideal que es soportado única y exclusivamente por la teoría es así, pero también creo que la realidad es mucho más dinámica y que nos demuestra que ni los espacios que se enuncien de izquierda, así que pretenden transformar la estructura social, logran comprender las situaciones de exclusión de las mujeres y de los TLGB, así como creo que la derecha no es necesariamente el cuco que hemos terminado creyendo o construyendo discursivamente, y que en algunos contextos, con los liberales de adeveras, sí hay posibilidades de construir una democracia mucho más inclusiva o mucho menos perversa. O sea, no me defino claramente de que necesariamente tiene que ser tal cual. Bueno, me doy la premisa de dudarlo, claro, en una experiencia marcada por
un diálogo constante con el Estado, ¿no? Y con cómo el Estado y toda la maquinaria, incluso la de los sectores que asumíamos que iban a abrazar reformas mucho más estructurales del sistema y por lo tanto de la mariconada, terminan finalmente cerrándote la puerta en la cara. Claro, pero ahí estás hablando de actores que se enuncian en determinado momento de tal o cual manera, pero lo que hay que ver es obviamente qué es lo que efectivamente hacen estos actores y si eso merece categorizarlos de una u otra forma, ¿no? O sea, obviamente una persona puede decirse muy de izquierda y termina siendo todo lo contrario, ¿no? O sea, como decía, hay una compañera que dice que en España decirte socialista es prácticamente ser, pucha, una persona de derecha, o No, sea, no confundir con socialista, con socialista. socialista, he dicho. En el caso de, por ejemplo, y también hay que ver cómo nos estamos mirando, ¿no? Solamente como personas con una experiencia únicamente lesbiana, gay, o un espectro más amplio, ¿no? Obviamente ya en Chile sale la ley, sale